Ok, chicas, vamos a comenzar primero con preparar la parte del párpado móvil y voy a estar utilizando la base, que esta es en el número 1, que es el tono vainilla. Lo que voy a hacer es como que mezclar el producto porque ya tengo rato que no la utilizo, entonces como el envase es de plástico, es muy fácil como que tratar de hacer esta forma para que el producto se pueda mezclar. Una vez ya mezclado, voy a tomar un poco aquí en la parte de mi mano. Lo primero que voy a hacer es limpiar la parte baja de mi ceja, que quede bien definida, ¿okay? Y voy a bajar la base de maquillaje hacia el párpado móvil. También lo voy a sacar sobre la parte externa y esta va a ser nuestra prebase para nuestras sombras. Y ahora vamos a pasar con la paletita o el cuarteto que voy a estar utilizando. En esta ocasión voy a estar utilizando esta, que es en el número 5, que vean, los colores están súper bonitos. Ay, ya se le cayó la tapa. Están súper bonitos, perfectos para este otoño. La verdad que me encantan bastante los tonos. Vamos a comenzar con el primer color y voy a estar tomando este como mi sombra de transición. Y antes de poner la sombra, me voy a asegurar que no haya líneas en el párpado móvil. Y ahora sí, nos vamos con el colorcito que les mostré. Quito exceso y voy a estar difuminando con esta brochita, que es de la marca de Morphe M502. La voy a llevar sobre toda la cuenca de mi ojo. Lo que vamos a ir haciendo es difuminar en movimientos circulares de esta manera. Voy a sacarlo un poquito sobre la parte externa, solamente para que sea un ahumado completo. Vuelvo a tomar más producto, quito exceso y vuelvo a aplicar de la misma manera. Ok, aquí ya está mi primer sombra de transición. Vean qué bonito se ve el color. Aquí todo depende qué tan intenso quieres tú este maquillaje. Es como le vas a ir agregando capita tras capita al color para que sea un poco más intenso. O si lo quieres más bajito, pues con una o segunda capa está bien. Yo lo voy a estar dejando de esta manera y la verdad que me gusta mucho cómo se ve. Ahora vamos a pasar con el siguiente tono, que es el segundo que sigue, que es este, que es un tono ladrillito muy muy bonito también. Entonces ese colorcito lo voy a estar tomando con esta brochita, que es de la marca de Profusion y es en el número ES3. Es también para difuminar, pero es un poquito más pequeña, entonces voy a tomar ese color. Quito exceso porque si están un poco polvosas, entonces quitamos bien el exceso. Y este color lo vamos a estar metiendo sobre toda nuestra cuenca del ojo. Aquí vamos a empezar a trabajar la profundidad, pero queremos que tenga una transición de colores entre el color de cuenca, color medio y el color más profundo. Así que vamos a empezar con este color medio para empezar a trabajar profundidad. Y vean, voy depositando y en movimientos circulares vamos a ir difuminando el colorcito. Ok, chicas, yo hasta aquí le voy a estar dejando ya la intensidad de este segundo color. La verdad me encanta cómo se ve. Me siento que estos colores son perfectos para todo el año. Pero bueno, vamos a querer darle un poco más de profundidad en la parte externa. Entonces me voy a pasar con el siguiente color, que es el tono café chocolate, con la misma brochita, solamente la voy a estar limpiando. La voy a empezar a depositar así a toquecitos porque lo que no quiero es que empiece a hacerme parches las sombras, porque si puede pasar que te hagan parches, me ha pasado con algunos cuartetos de Bisú, entonces lo que no quiero es que me haga parches, así que primero empiezo a depositar y después en movimientos circulares lo difuminamos. Que quede muy bien difuminado. Ahora, si les falta difuminar sobre cuenca, regresamos con la primera brochita que aplicamos el primer color, sin tomar color empezamos a difuminarlo. De igual manera en movimientos circulares. Bueno, ya una vez depositado y difuminado el color de profundidad, ahora sí nos pasamos con el siguiente paso y es limpiar la parte del párpado móvil. Vamos a estar haciendo una media luna. Así que regreso con la base de en el tono número 1 y con la misma brochita que estuve depositando para prebase. Entonces lo que voy a hacer es limpiar y vamos a estar haciendo una media luna, como les dije. Y me voy a enfocar del punto del lagrimal y lo voy a estar subiendo sobre nuestra cuenca. Hay que ir haciéndolo paso a pasito para que no se vayan a subir tanto y después no les vaya a manchar la parte de arriba, porque después no vamos a poder difuminar y que nos quede igual como al principio. Ahora, ya que lo dejé la media luna, empiezo a rellenar y a golpecitos empiezo a difuminar esta base de maquillaje. Como pueden ver, aquí en la parte externa solamente voy a darle así unos toquecitos. Y ahí voy a estar poniendo la sombrita oscura para difuminar, para perder lo que es el corrector y la sombra de la parte externa. No quiero que quede así como está ahorita.
vamos a pasar con un tono claro para sellar esa base. Entonces, del mismo cuarteto, como viene un tono clarito, es como un tono amarillo muy muy claro. Con ese voy a estar sellando todo el párpado móvil, así que voy a tomar con esta brochita que es de cabello natural. Lo que sí quiero asegurarme es de que la base de maquillaje quede muy bien sellada para que no se me vaya a hacer grumos al momento de poner los brillos. Chicas, para este maquillaje lo pueden dejar todo mate, que sería algo así, solamente ya perfecciona la parte externa, pero también tiene la opción de agregar unos brillos, que en este caso es lo que voy a estar haciendo. Pero ahora lo que voy a hacer es regresar con la sombra que tomé el color más oscuro y vamos a empezar a difuminar la parte externa para mezclar donde terminó la base de maquillaje y la sombra oscura. Lo que quiero es que se borre esa línea. Chicas, decidí por agregar dos tonos de brillos, este que es un tono un poquito oscuro, este es en el número 05 y este es un tono más cobrizo que es en el número 21. Lo que voy a estar haciendo es que el más oscuro lo voy a poner de la mitad hacia afuera y el más claro, que es este, lo voy a poner del punto de lagrimal hacia adentro, ¿ok? Entonces voy a estar mezclando estos dos, bueno, no mezclando tanto, pero sí como ponerlos juntos en el párpado. Y para poner mis brillitos voy a estar utilizando este pegamento líquido que me encanta muchísimo. Es de la marca de Yanais de Boutique, que sacó en colaboración con Fanny Garay. Me gusta porque es súper ligerito, es muy muy líquido. Y es lo que me gusta porque no aporta más peso a los brillos y tampoco se hacen como que mucho grumo. Así que este es el que voy a estar usando. Ok, voy a empezar a poner el pegamento de esta manera. Me voy con el primer tono que les mostré, que es este, que está súper bonito este glitter. Tiene dorado, tiene como verde, un poquito de azul. No sé, refleja muy muy lindo. La verdad que de todos los glitter que tengo de Bisú, este ha sido mi favorito por los tonos que tiene. Y hacía toquecitos con esta brochita de cabello sintético. Es como yo voy agregando los brillitos. Con la misma brochita vamos a empezar a poner este colorcito. Es un dorado como cobrizo, súper súper lindo también. Ok, chicas, para darle un poquito más de profundidad a los ojos, voy a estar pasando con este lápiz delineador en plumín de Bisú, que es un tono negro. Entonces lo que voy a estar haciendo es hacer una línea súper delgadita sobre las pestañas superiores para cuando pongamos pestaña postiza se puedan mezclar y se puedan perder con nuestras pestañas naturales. De hecho, pudiéramos hacer un delineado, pero no estoy segura, chicas, ¿haremos delineado o no? Bueno, lo vamos a dejar así, ya después vemos con las pestañas postizas, ¿no? Chicas, como pueden ver, ya puse mi pestaña postiza y también ya me hice mis cejas. Para las cejas estuve utilizando esta sombrita que es en el nombre Azafrán y la verdad que me gusta mucho cómo se ve. La utilicé sola sin ningún otro producto y siento que se ve bien, aunque sí como que me siento un poquito incómoda porque ya saben que cuando utilizas solamente sombra se pierde un poco el color, o sea, como que después de ratito se te empieza a ir. Pero pues solamente estoy haciendo un video, así que yo les recomiendo que si utilizan la sombrita lo sellen con otro producto para las cejas. Y para las pestañas estuve utilizando Carlota de mi línea de pestañas, que la verdad me encanta muchísimo este estilo. Si les interesa, ya saben, en la cajita de información estará la página web para que puedan ir a ver los estilos de pestañas que tengo disponibles. Y pues bueno, chicas, ahora sí voy a pasar con el rostro para después terminar también la parte baja de los ojos. Me puse un poquito de mi aceitito, es un serum que es hidratante porque no tengo un primer ni otro producto para la piel antes del maquillaje de Bisú. Así que ahora pasando con el maquillaje, voy a estar mezclando estos dos, que este es el tono vainilla y este es el tono avena. Entonces yo los mezclo para que me dé un balance a mi tono de piel. Ya una vez hecho eso, ahora sí voy a empezar a aplicar esta base de maquillaje sobre todo mi rostro. Lo voy a estar difuminando con esta esponjita que me ha encantado bastante. Es de la marca de Elea Colors. Y vean qué bonita la base de maquillaje. Es de cobertura baja a media, chicas, ¿ok? No crean que tiene tanta cobertura, pero sí puedes irla construyendo. Ok, vean. Esta es con una capa nomás y así es como se ve. No estoy segura si darle una segunda capa, chicas. No sé, pero bueno, sí vamos a darle una segunda capa solamente para que me cubra perfectamente. Ay, ya casi el tono avena no tengo. Ok, solamente para que me cubra un poquito unas manchitas que tengo de este lado del sol. Entonces aquí le voy a dar una segunda capa.
Y vean, ahí está. Una segunda capa creo que está mejor. Wow, qué bonita. Ya tenía mucho que no usaba esta base de maquillaje, chicas. Mucho. Olvidé lo bonita que se ve en la piel. Ok, entonces ahí ya está mi base de maquillaje muy, muy bien difuminada. Y vean qué bonita se ve la piel, se ve súper, súper bonita. Ahora vamos a pasar con un corrector para iluminar la parte baja de los ojos y también pues el rostro. Así que voy a estar utilizando yo el número 4, que son así los correctores en forma de un labial. Y son muy prácticos, chicas, así que voy a empezar... ¡Ay, se baja! Voy a empezar a poner debajo de mis ojos de esta manera. Casi casi le da el tono de mi piel. Siento que no se ve muy claro, pero me gusta mucho este color. Tengo otro tono más claro que es el número 7, pero este, como pueden ver, sí es muy muy blanco. Este lo utilizo casi también más como para el párpado móvil. Y ahora, chicas, con la misma esponjita me voy a asegurar de difuminar bien este corrector también. Ok, aquí ya está bien difuminado mi corrector y vean, así es como se ve. De hecho se ve súper súper lindo. Tal vez se llegue a ver un poquito más blanco mi rostro por las luces que la parte de mi cuello, pero todavía me falta sellar, así que eso va a bajar un poquito el color o el brillo del rostro. Ahora, para sellar todo mi rostro completo, voy a pasar con mi producto favorito de Bisú, que es su polvo compacto. Este, chicas, es mi favorito. Este sí nunca 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 me puede faltar. Así que con esta brochita, que es de la marca de Crayon, es el número C499. Vean, es una brochita como tipo puntiaguda, pero al mismo tiempo está esponjadita. Me encanta para sellar todo mi rostro. Entonces voy a tomar mi polvo. Vean cómo está este polvito. Ya está por acabarse. Y lo que hago es empezar a sellar debajo de mis ojos primero. Yo siempre, siempre acostumbro a sellar primero debajo de mis ojos. Y ya después sello todo el rostro completo. Es un polvo que te aporta cobertura, pero al mismo tiempo, chicas, te deja la piel súper bonita. O sea, me encanta, es muy muy ligerito. Y ahora sí, para darle un poco de color y perfilación al rostro, voy a pasar con un bronceador, que en este caso, chicas, no es tanto un bronceador, pero sí es el polvito compacto. Yo lo tomé en un tono más oscuro para hacer mi tipo de bronceados o contornos, y la verdad que me encanta. Este es en el tono capuchino número 14, y lo voy a estar tomando con esta brochita que es de la marca de Crayon C522, y la verdad que está súper bonito. Como la fórmula que tienen estos polvos compactos es súper linda, entonces te deja también un acabado muy muy bonito. De poco a poquito voy a ir aplicando este producto, así en movimientos circulares, porque si lo ponen todo de un jalón, chicas, les va a quedar súper marcado, ya que está muy muy pigmentado. Entonces yo les recomiendo que de poco a poquito lo vayamos aplicando. Ahora, con la puntita de la brocha y el mismo bronceador, voy a estar perfilando también mi nariz. Ok, ahí ya es como quedó el colorcito del bronceado. Vean qué precioso se ve. Ahora voy a pasar con un rubor para darle más colorcito al rostro. Entonces tengo aquí dos, la verdad que no estaba segura cuál utilizar. Tengo el tono chabacano y el tono terracota, pero creo que para esas tonalidades que traigo ahorita en el rostro me conviene mejor utilizar el tono terracota. Así que este es el que voy a estar utilizando. Vean, es un tono muy bonito, duraznito. A toquecitos, déjenme lo aplico y ahorita lo voy a empezar a difuminar, ¿ok? Miren qué precioso el color. Ok, ya sé que quedó muy marcado, no lo voy a dejar así. Voy a difuminarlo con esta brochita de la marca Luxie. Y así, movimientos circulares, empiezo a difuminarlo. Ahora sí, vamos a regresar con la parte baja de los ojos. El primer color que voy a estar tomando va a ser el tono que tomamos de transición, que es este. Quito exceso y lo que voy a hacer es difuminar mis pestañas inferiores. La misma transición de colores que hicimos en la parte de arriba la vamos a estar haciendo en la parte baja, ¿ok? Ahora nos pasamos con el tono del medio y también de igual manera lo aplicamos en nuestras pestañas inferiores. Y ahora nos pasamos con el tono más oscuro. El tono más oscuro lo vamos a estar enfocando más en la parte externa. Ahora, chicas, tengo este lápiz delineador en el tono caramelo y este lo voy a estar llevando en toda la línea de agua. Y para terminar con el look de las pestañas inferiores, voy a estar utilizando su máscara de pestañas,
que es contra el agua, así que esta es la que voy a estar usando para terminar con las pestañas inferiores. Ok, ahora sí vamos a pasar con los labios. El mismo lápiz delineador que utilicé en la línea de agua, voy a estar delineando mis labios. Voy a hacerle unas líneas para cuando ponga el labial se pueda mezclar bien. Ahora voy a estar utilizando este labial que es en el nombre Fidelidad. Es un tono súper bonito. Ahora sí, chicas, lo último que nos faltaría es el iluminador. Y tengo este que es en el número 02. Así que este es el que voy a estar utilizando. Lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca Vanity Planet. Así que voy a tomar mi iluminador. Está súper, súper bonito este. Y lo voy a poner en los puntos altos de mi rostro. También un poco en la punta de mi nariz. Nomás tengo dos iluminadores de Bisú, pero este es mi favorito. Y bueno, mis hermosas, ya veamos el resultado final de este maquillaje. La verdad que me encantó muchísimo el resultado. Estoy enamorada de este maquillaje. Más que nada por los colores, son de mis colores favoritos, que se pueden utilizar todo el año. Y este maquillaje, chicas, es súper social, muy fácil de hacer para cualquier tipo de evento que ustedes tengan. Y recuerden que todo es opcional. Ustedes pueden quitarle o ponerle lo que ustedes prefieran. Ya saben que yo solamente les comparto aquí ideas para que ustedes se puedan recrear sus maquillajes. Y yo sé que les encanta que les haga maquillajes con productos de Bisú. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Y pues bueno, les voy a estar dejando la lista que estuve utilizando en la cajita de información, por si quieren saber los tonos o cuáles son los productos más a detalle que estuve utilizando. Al igual que les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan por allá. Y chicas, antes de que se vayan, les quiero mostrar estos aretitos que están súper, súper bonitos. Ya se los había compartido hace tiempo en mis historias de Instagram, pero me agregué a estos aretitos con este maquillaje que la verdad me gustó mucho. Son de la marca Herendidas, que la verdad tiene muchos accesorios súper bonitos. Al igual, también les voy a estar dejando su Instagram en la cajita de información por si alguna de ustedes quiere pasar a ver los accesorios que ya tiene a la venta. Y pues bueno, mis hermosas, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en otro de mis videos. Si les gustó muchísimo este maquillaje, este video, no olviden dejarme sus deditos arriba, compartir este video en sus redes sociales, y antes de que se vayan, no se olviden suscribirse al canal, y nos vemos para el próximo video. Bye.